la cabra muerta nuestra. Caimi. El inicio de Toro Toro y el inicio de una aventura inolvidable. Estos lugares no hay, pues, sino más. ¿A cuántos kilómetros estamos de Toro Toro? 24 kilómetros, exactamente. Vamos a seguir camino para acampar. Ya nos han olfateado las cabritas. Calajala es un lugar súper turístico en Toro Toro,
Es prácticamente un lugar paradisíaco donde existe la paraba frente roja, que es una ave endémica que está en etapa de extinción y solamente existe en ese lugar. Paradójicamente, Jalajala no es tan visitada por el público turístico que llega a Torotoro, extranjeros y nacionales. Sin embargo, es una belleza del lugar que deberían visitar. Es de ese modo que en el canal nosotros vamos a mostrar lugares conocidos o por conocer, mejor si son lugares que no son conocidos, para poder mostrar a todo el mundo y pueda apreciar la belleza exuberante y variedad geográfica que tenemos en Bolivia. Es de ese modo que hemos aprovechado dos puntos. En el anterior video que les invito a ver está el mirador del cóndor o el punto del cóndor. Y también ahora mostramos lo que es Jalajala, que viene del nombre de un espino, de un cactus, que al secarse se derrama, queda suelto en la superficie como semilla y es llevado por el viento y es llevado por los animales y también por las personas. Es de ese modo que la circunferencia que tiene esta espina hace de que las puntas filosas o los espinos filosos que tiene se engarcen en el El pantalón o almuerzo, en la ropa, en las almuerzo chaquetas express de en la Z. persona. Y cada vez jale, Con tus jale amigos y días. entre más hacia por debajo de la ropa, ya sea por el pantalón, por el pie, por la manga de la mano o por el cuello. Entonces hay que tener mucho cuidado, es de ahí que proviene el nombre de Jalajala, este lugar tan bello. Nos vamos a hacer un choricito, nuestra cocinita express. ¿Dónde está este tabaco? A ver, ahí sí será pues, área de camping, ahí. Ahí arriba. Sí, por ahí sí será plano, pero se la ha tumbado el río. Entonces, hasta ese encuentro de aquí a la vuelta, hasta ahí iremos para no subir mucho. Ya se baja por estas escaleras 30 metros abajo. Y este es el hábitat de la paraba frente roja. Aquí anidan en ese farallón, en todo este lugar. Agüita clara, pero el agua es hasta aquí, está tibia. Aquí vienen todos, esto vienen los loros. Aquí un montón de peces, crías de peces.
vista. El río Caine, lleno de peces. Ah, quería botarme en la cama. Bueno, en la carpa. En la cama. Estamos a orillas del río Caine. Ah, descansando un cachingo. Comiendo una rica mandarinita. Vamos a comer una mandarina. Bueno, hasta la vista, babies. Beep, 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 beep